Te llevamos la feria a tu casa por gentileza de nuestros patrocinadores. Bodegas Regantío Viejo, Partido Popular de Arcos de la Frontera, Ayuntamiento de Arcos, Clínica Arcos Salud, Fran Sport, PSOE de Arcos de la Frontera, Arcos Club de Fútbol, Cooperativa Agrícola Arcense, AIPRO, Timac Agro, Manolo Blanco, The Fun Planet, Petacas, Electrochollo, Alquileres Cristóbal. Bueno, con la intensa actividad de mis compañeros nos tenemos que ir a publicidad como nos habíamos ido hace unos segundos. Y es que no es para menos, ahí tienen a Miriam que todavía, hoy hasta en un caballo, si es que lo que yo os diga. Y José Antonio Velasco ya está con más protagonistas por ahí. Un grupo de amigas me ha dicho que lo tiene medio secuestrado o él secuestrado a ella. No sé exactamente qué es lo que pasará. Vamos a verlo, José Antonio. La Feria de San Miguel, la Feria de Arcos, hay que vivirla en Canal Sierra de Cádiz porque es donde está el mejor ambiente y donde nos estamos encontrando con gente realmente encantadora como Inés y su grupo de amigas. Bueno, las amigas están un poquito para allá, pero bueno. Están comiendo todas, están todas comiendo. Yo he dejado de comer un poquito para hablar con ustedes un poquito. Porque me han dicho, tú eres la presidenta. Digo, yo no soy presidenta, digo, pero tú eres la presidenta. Presidenta de la mesa. De la mesa, yo soy presidenta de la mesa hoy. Hemos venido aquí y ha pasado un rato bueno porque yo estoy en la asociación de Arcomatrera. Pero yo he estado con mis amigas. Estoy con mis amigas esta noche. ¿Tienes tu valor de sentarte con tus amigas? Pues verdad que sí, que tengo valor. Bueno, mis amigas también conmigo, ¿eh? Bueno, también es verdad. También es verdad que tiene mi amiga valor de sentarse conmigo. Porque todas somos amas de casa. Pero hoy. Bueno, casi todas. Espérate que me voy a volver. Espera. Espérate. Ahí hay alguna que no es ama de casa, ¿eh? No, yo me parece a mí que no. Sí, aquella, ella trabaja en Mercadona. Esta sí, trabaja en Mercadona. Ah, ¿ves? Algunas trabajan, yo no trabajo, ¿eh? Ya. Yo soy... ¿Cómo es? No me acuerdo. Yo llevo ya unos pocos rebujitos. Sí. Pero vamos, que estoy bien. Pero controla, todavía controla. Bueno. Nada, la Guardia Civil tranquila, que de momento estamos controla. Estamos muy bien, estamos muy contentas de estar aquí, de celebrar un año nuevo. La comida más tiene una pinta, o será que yo no he comido. Pero la comida está riquísima. Muy bueno todo. Bueno, pues voy a ver cómo se portan tus amigas, ¿no? Pues pregúntale a todas, a ver lo que pasa. Porque todas. Dime con quién andas. Y te diré quién busco. A ver qué tal. Habla con aquella señora que está allí. Que es la que la ha liado todo. Es la que ha buscado el grupo. La rubia. La Lourdes. Ah, la Lourdita. La que le ha. Esa la, ha liado todo el grupo. Y ella, pues también presidenta. Vamos a ver qué hago yo de presidenta. Tú me dices también. Poner orden, por ejemplo. ¿Verdad? Yo quiero poner orden. Oye, no, pero están todas muy guapas, ¿eh? Pero ninguna trae el traje de gitana. Ah, sí. Ella. Sí, ella. Ella. Sí, trae el traje de gitana. Bueno, voy para allá, a ver. Vale. A ver, cuidado. Nada, a ti, Inés. Presidenta de la Asociación de Mujeres que... De mujeres que vienen a la feria. Ya. Es que me dice, todas son amas de casa. Digo, no, mentira, todas no. Ella no es amas de casa. Ella trabaja en Mercadona. Pero también es ama de casa. Peluquera. La del boy. Ah, es que no le veo. Es que no. Ah, vale. La cocinera de la Jenny.
Cocineras del Albéniz, Carrefour, ¿qué más? La madre del colegio de La Salle, también. Mesola, ah, es verdad. Del Hotel Mesón La Coruña, sí, sí, sí. Un poco. Un grupo de categoría. Aquí, en esta mesa, hay nivel, ¿eh? Hombre, cuidado. Lo que hemos dicho, Mercadona, Carrefour, Peluquera, El Boiboy, Mesón Coruña. Por favor. Espérate, espérate. Mira la bolsa donde tiene los zapatos, Jesús. Agáchate, mira donde tiene los zapatos. ¿Eso de quién? Es, ¿pero de quién es? ¡Ay! Oh, yo, no, no sé. Yo no quiero señora, pero también. No pasa nada. Como si no lo hubiéramos visto. Por eso, por eso. Es que ir con un traje de gitana y unos tacones, con la calor que hace. Ay, ella es la más joven, ¿no? ¿Cómo te llamas? Carlota. ¿Cómo? Carlota. Carlota, qué bonito nombre. ¿Y ella es tu madre? Sí. ¿Segura? Sí. Es que ahora se están haciendo muchos test de paternidad y maternidad, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Tú quieres ir al poli de luz a ver si es tu madre o no? Para la niña. No, no, no. Está segura. Ella está segura que es tu madre. ¿No? ¿Tú no quieres poli de luz ni nada? No. Guapa Carlota, está muy guapa. Mira, mira la que tiene liada en la mesa, mira la que tiene. Ay, ay, ay. Mira cómo se pelean por el rebujito. Mira cómo se pelean. Ven, ven, espérate. Dice. Venga, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién canta? Dolores. Dolores, cántate algo. Si acabáis de poner la tele, estamos en la Feria de Arco. Esto es una locura, pero en la Feria de Arco. Solo pasa en Canal Sierra de Cádiz. Dolores. Lleva dentro un corazón. Lleva dentro un corazón. La guitarra que compré, lleva dentro un corazón. La guitarra que compré, lleva dentro un corazón. Lleva dentro un corazón. Quiera lo sabía y el camino me la vendió. Ni siquiera lo sabía y el camino la vendió. ¡Pi, pi, pi! La mi guitarra no es una guitarra cualquiera. Rocío la siempre fue. Qué suerte tuve en Rocío y el día que la compré. ¿Cómo canta la Dolores? Tú me tenías engañado, ¿eh? Yo poniendo el micrófono por ahí cantando cualquiera y tú no. Bueno, de momento ha cantado. En fin, pues la vamos a dejar con la comida, el rebujito, sus cosas de empresa, sus negocios, sus negocios. Este grupito que lo está pasando muy bien. Venga, a brindar, a brindar, a brindar, venga. A brindar. Ahí, ahí. ¿Cómo se lo pasan en la feria? Inés. ¿Llegas tarde? Bueno, pues este grupo de mujeres celebrándolo aquí en la caseta de la Hermandad del Rocío y nosotros contándolos en Canal Sierra de Cádiz. Presidenta Inés, sin votación ni nada, total, para como está la política que más da directamente presidenta ya y que haga lo que quiera. ¿No, Inés? Tú, nadie, sin votación ni nada. Hoy y nada más. Punto, ya está. Ea, fuera. Pues nada, nosotros seguimos en Canal Sierra de Cádiz con la Feria de San Miguel, llevándola a todos los hogares de la comarca. Qué bien que lo estamos pasando, de verdad. Qué hambre más mala y qué sé. Para que vean que la feria tiene de todo. Y nuestros reporteros son la muestra más clara. Además de que se hartan de trabajar, que ya lo digo desde aquí, ellos también están siendo vuestros ojos en este recinto ferial y demostrando todas las personas que vienen a esta feria. Algunas vienen a disfrutar, hay otras que vienen a trabajar. Y Miriam precisamente se encuentra en una caseta, una de las casetas que más ambiente suele tener a lo largo de la celebración, en concreto la de Izquierda Unida, y nos va a enseñar el trabajo que se hace en cocina. Adelante, Miriam. Ahora, compañeros, estamos en la caseta de Izquierda Unida y nos hemos colado en sus cocinas
y estamos aquí con Lola Salas. Muy buenas, Lola. Hola, buenas tardes. Bueno, Lola, digamos que tu función, por así decirlo, eres la jefa de cocina, ¿no? Porque eres, digamos... O así, la mandona. La mandona. La que manda aquí en la cocina. La que manda aquí. Bueno, Lola, ¿cuántos años llevas aquí en la cocina de las casetas de Feria de Izquierda Unida? Yo creo que más de 20. Que son muchos. María José, creo que son más de 20, ¿no? Más de 20 llevo yo aquí, ¿no? Claro. Y 30 por lo menos, ¿no? Dice la compañera. Sí. Claro. Pues coméntanos un poquito más, Lola. ¿Cuántas personas hay aquí trabajando en la cocina? Pues mira, ahora mismo somos 1, 2, 3, 4, 5. Siempre habemos de 8 a 10. De 8 a 10. ¿Pero solo en la cocina o también contando con la barra? Solamente en cocina. ¿En cocina nada más? Sí. Pues vemos aquí que el compañero está grabando los ingredientes que tenemos y algunos platos. Sí. Coméntanos, ya que lo estamos viendo en imágenes, Lola. Pues mira, ¿qué nos ofrecéis aquí en la cocina? Pues mira, tenemos el frito variado, que lleva choco, cazón en adobo, lleva pescada y lleva puntillita. Después, aparte, tenemos las raciones de choco solo, las raciones de cazón sola y la ración de pescada sola y las de puntillita sola. Tenemos ración de pimiento frito, tenemos pincho, tenemos serranito, tenemos lo mismo pollo que cerdo, tenemos tortilla y tenemos también menudo, que es el plato del día hoy. El sábado tendremos una gran paella y esto, pues... Variedad, ¿no? Lo que tenéis es variedad de productos. De productos, que no es solamente se centra en una cosa sola. Ah, tenemos para los pequeños los perritos calientes, que va con salsicha y los bollitos correspondientes y eso, aunque... Entonces estáis pensando tanto en los mayores como en los más pequeños. Los pequeños también, claro. Hay que pensar también en la juventud. Pues sí. Bueno, Lola, coméntanos, en lo que llevamos de feria, ¿habéis tenido ya muchas reservas? Reservas solamente. Hoy habemos tenido dos mesas de 10 cada una. Pero por el tema que te comenté de que este año decidimos no hacer comidas grandes. ¿Tú comprendes? Claro. Sino solamente para que comieran a la carta. Tenemos langostino. Ah, eso es importante, está también muy rico, ¿eh? Tenemos tortita de camarones. Qué rico. Aunque. Pues entonces, todas las personas que nos están viendo, hay que decirles que tienen que pasarse por aquí, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que quiero yo que venga. Ahí. Pues mira, pues se lo decimos a las personas que nos están viendo, tanto de Arco como de cualquier pueblo de la sierra, porque todavía queda feria, pueden disfrutar. Y se pueden pasar por aquí, ¿verdad? Claro que sí, digo, la caseta de nosotros está abierta para todo el público. Ahora que estoy viendo allí, tenemos croquetas de espinaca. Pues fíjense, si hay variedad, que Lola está hablando conmigo y está recordando. Tenemos esto, tenemos lo otro. Viendo allí en eso que lo tenemos allí apuntado, si para más o menos, lo demás lo sabemos todo, pero lo que nuevo que habemos metido este año ha sido las croquetas de espinaca. Y ahora lo que lleváis ya, digamos, servido para la calle... ¿qué es lo que pide más la gente? Los serranitos son muchos. Los serranitos. Y los pescados, variados. Y vamos, de todas clases de pescado. Bueno, las tortillas también. Aunque... ¿Es lo que más le gusta a la gente? La gente, sí. Aunque... Bueno, y hablando ya de las cantidades, ¿qué cantidades de productos habéis tenido que comprar? Porque imagino que habéis tenido que comprar cantidades grandes para que no os falte para estos días. Habemos comprado choco bastante. Las puntillitas, las pescadas, todo eso habemos comprado bastante productos. Que a lo mejor, si sigue como vamos, puede ser que tengamos que comprar algo más. Claro, ya según, depende de los clientes que haya, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. Bueno, y aquí podemos ver algunas cositas que, madre mía, tiene que estar todo riquísimo. Hombre, supongo que sí. Bueno, y supone, entonces, ¿no has probado la comida de aquí? Imagino que sí, ¿no? Hombre, claro, algo he probado, el cazón que lo he aliñado yo y eso.
Okay. Me imagino que tienes aquí a tu equipo trabajando, pero tú también entonces estás aquí también en la cocina echando una mano. También, sí, también son una mano en la cocina, todo lo que puedo. Y Lola, coméntanos, de precios, imagino que los precios que lleváis son muy económicos, ¿verdad? Sí, son económicos, bastante económicos. Pero vamos, hay que también mirar por la economía de la gente y también que por lo menos disfruten de una feria. Claro, eso es muy importante. Ajá. Pues nada, pues dicho queda, así que muchas gracias a Lola Salas, vale. Digamos, bueno, la jefa de cocina de aquí de la caseta Izquierda Unida. Y nada, lo dicho, que todas las personas que nos están viendo, que si venís por la feria San Miguel de Arcos de la Frontera 2016, que paséis por aquí porque la verdad es que tienen una carta muy variada y a un buen precio. No me canso, es que con compañeros así no me canso, no paro de repetirlo. Un lujazo. No se vayan, quédense aquí, que un lujazo trabajar con estos compañeros y un lujazo poder llevar de la forma que lo hacemos en Canal Sierra de Cádiz las ferias hasta vuestras casas. Queda mucho, ¿eh? No hemos terminado ni muchísimo menos, ni hoy ni mañana. Todavía queda mucha celebración. Pero si estamos aquí es posible gracias a empresas que también se comprometen, no con nosotros, sino también con vosotros, porque nos hacen posible llevar esta programación hasta sus casas. Estas son esas empresas. Te llevamos la feria a tu casa por gentileza de nuestros patrocinadores. Bodegas Regantío Viejo. Partido Popular de Arcos de la Frontera. Ayuntamiento de Arcos. Clínica Arcos Salud. Fran Sport. PSOE de Arcos de la Frontera. Arcos Club de Fútbol. Cooperativa Agrícola Arcense. AIPRO. Timac Agro. Manolo Blanco. The Fun Planet. Petacas. Electrochollo. Alquileres Cristóbal. Y los grupitos locales, esta feria está muy presente en muchas casetas que constantemente tienen actuaciones, tienen pues esos grupos locales que durante todo el año se preparan, ensayan, trabajan duro para ser parte de la cultura musical de Arcos de la Frontera. Nuestro compañero José Antonio Velasco está con uno de esos grupos, se llama Repenque. Entre otros componentes tenemos ahí a José María Racero, compañero, hijo de un compañero nuestro de profesión, de la cadena SER, aquí le mandamos un saludo también. Y vamos a ver qué trae el grupo Repenque a la feria. En esta feria de San Miguel, un grupo local, un grupo de Arcos, Repenque, va a estar presente con su música y, bueno, dos de sus integrantes, Álvaro y José María, están con nosotros. Y ahí, muy cerquita, el escenario donde actuarán como teloneros de El Canijo de Jerez, que no es moco de pavo, ¿eh? Cuidado, que actúan antes que un grande de la música como es El Canijo, aunque los de Repenque también son grandes, las cosas como son, ¿no? Sí, Álvaro. Sí, la verdad es que somos bastante grandes, ya somos conocidos mundialmente prácticamente. A nivel internacional ya un éxito extraordinario. De Repenque, que lleva como grupo, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues como grupo llevamos algo más de un año, dando conciertos desde Navidad, apenas unos meses, pero hemos tenido una evolución que es muy positiva. Todo el mundo que va a nuestros conciertos y eso le gusta lo que hacemos. Hacemos un estilo de música que normalmente por aquí no se escucha, pero nosotros solemos tener buenas respuestas en nuestras actuaciones y nada. Bueno, la pregunta que seguro que no le han hecho nunca, ¿por qué Repenque? ¿De dónde viene el nombre? Pues eso debería explicarlo nuestros otros compañeros de grupo, lo que pasa es que no están aquí. Es un nombre que nos pareció típico arcense, porque nosotros vamos por ahí, Repenque, ¿qué es Repenque? Y tenemos que explicarle y eso, y es un poco manteniendo las raíces del pueblo y no queremos olvidar tampoco de dónde venimos ni nada de eso, y un poco tirando por esa línea, y además nos pareció gracioso el nombre. Bueno, Repenque, además de Álvaro y José María, ¿lo forman? ¿Quién más? Rafael y Raúl. Rafael es el guitarra y Raúl es el bajista. Guitarra, bajista, vocalista, ¿no? Sí, vocalista. Y batería. Y batería. Batería. Muy bien. Hace poco estuvieron
en el Parque de la Verbena, en ese día que hubo dedicado al skate, una exhibición y tal, y había concierto y se estuvieron en repenque también. Sí. Y bien, ¿no? El público bien, ¿no? Sí, la verdad es que fue un buen concierto para nosotros, hubo mucha gente que no había venido nunca a nuestros conciertos, niños pequeños también, que normalmente no suelen venir a nuestros conciertos y eso, y se lo pasaron en grande todo el mundo y nosotros igual, vamos. A ver qué pasa mañana, ¿no? Ya ellos se han encargado a través de las redes sociales y de WhatsApp de comunicarlo a sus conocidos, ¿no? Sí, claro, nosotros un poco de difusión por ahí y eso, mucha gente me sorprendió que me está diciendo mañana toca y no sé qué cuánto y a lo mejor no lo conozco de nada y cómo sabe que tengo un grupo, como nunca he venido, nunca lo he visto en nuestros conciertos, pues, pero la verdad es que está teniendo una gran aceptación por lo que nos están transmitiendo la gente y eso. Pues ya sabéis, si nos veis desde otros pueblos, si queréis contar con ellos, se llaman Repenque, es para verlos en directo. Es que no podría yo describir la música que hacen o cómo son sus directos, hay que venir a verlos y tenéis la oportunidad de la Feria de Arcos. Yo no sé si habrán ensayado para el concierto de mañana, ellos normalmente ensayan en la Casa de la Juventud. Un saludo para nuestro gran amigo Luciano, un abrazo para Luciano. Un grande. Y bueno, no sé si habéis ensayado para este día. Pues estuvimos ensayando, ahora nuestro guitarra está en Granada, está en la universidad y no hemos podido ensayar mucho, pero como teníamos una rutina constante de trabajo, ensayos semanales dos o tres veces a la semana, pues lo tenemos todo muy marcado y mañana ensayaremos por la mañana y estará todo listo. No hace falta muchos ensayos más. Esperemos que salga todo bien. José María no ha dicho nada todavía, el hombre habla, lo que pasa es que es más de batería. Yo sí, yo voy ahí con mis brazos, mis piernas y ahí me quedo, es que el cantante que hable. Gana el sueldo el cantante, ¿no? A ver qué pasa aquí. Bueno, un grupo de cuatro amigos, porque ya os conocíais, ¿no? Sí, son mis amigos de siempre, con los que salimos y que un día decidimos hacer un grupo y aquí estamos. De hecho, yo también quiero apuntar algo, que bueno, al final teníamos otro grupo anterior con otro cantante, bueno, por un motivo u otro dejamos el grupo. Pero como al final somos el mismo grupo de amigos, pues decidimos montar otro que al final somos casi los mismos. Sí. Así que bueno, nada. Repenque se llaman, van a estar en la Feria de Arcos y esperemos que muy pronto tengan la agenda tan llena que no nos puedan ni atender porque ya sean súper famosos, súper conocidos. De momento lo hacen porque les gusta la música, por vocación y porque lo pasan muy bien. Porque yo lo he visto en algún que otro ensayo y lo pasan bastante bien. Sí, pasarlo bien es lo que nos queda en realidad, lo demás se va, pero la experiencia y pasarlo bien es lo que se queda. Nosotros nos quedamos con eso, con los amigos que hacemos, con los demás grupos, que también llevamos un compañerismo entre los demás grupos de música alternativa de Arcos que es bonito, realmente es bonito. Nos apoyamos todos entre sí y eso es lo importante. Nosotros no queremos quedarnos con nuestro grupo solamente, no, queremos ponerlo en común y que todo el mundo pues vaya para adelante como pueda. Sí. Y además el hecho de que haya un grupo, digamos, no sé si me permitís la definición, pero vaya, de música alternativa en la feria, no sé si para vosotros eso es también un impulso y un poco de ánimo. Sí, la verdad es que es un impulso, eso se lo tenemos que agradecer mucho, tanto a la delegada de Juventud, a Sara Isoria, como a Raúl Lozano, que es el delegado de festejo, que apuesten por nosotros y que apuesten y que se arriesguen por otro tipo de música y que sirva también como precedente, porque nosotros también queríamos que nuestros amigos que estuvieron tocando en la verbena, que al fin y al cabo somos todos amigos, estuvieran aquí con nosotros, pero no ha sido posible este año y el año que viene espero que puedan estar aquí con nosotros, que también se lo merecen, son artistas muy buenos que se debe valorar su trabajo. Si fueran de una gran ciudad o esto, se valoraría mucho más que si fueran de un pueblo como Arco, porque somos un grupo reducido, pero son muy buenos, hay mucho talento alternativo en Arcos. Alternativo y no alternativo, hay mucho sí. Talento en general, en verdad, y desde que trabajo en televisión me he dado cuenta que hay gente muy buena no solo en Arcos, sino en todos los pueblos de la comarca, y tocando todos los palos, quiero decir, no solo la música, en cine he tenido ocasión de entrevistar gente, en teatro, en pintura, en todo. Hay gente realmente buena aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Bueno, yo no os prometo presión, pero es que van a ser teloneros del Canijo de Jerez. Quiero decirte que esto va a estar abarrotado, público vais a tener más que nunca. Sí, la verdad que sí. A nosotros nos hace mucha ilusión, sobre todo del Canijo de Jerez, que personalmente me gusta mucho como artista, a él también,
y la verdad es que es todo un lujo para nosotros. Un puntazo, sí. Que seáis teloneros del Canijo. Bueno, pues nada, Repenque van a estar en la Feria de Arcos en directo, actuarán un poco antes que el Canijo de Jerez, por si queréis acercaros a verlos, y bueno, pues eso, que les deseamos lo mejor, y ya estarán ahí las fans en la primera sí. fila y... Sí, la primera fila está reservada solamente para fans femeninas, chicos. No tenemos reservada, ya está reservada. Estos chicos aprenden rápido, ya tienen la zona reservada, zona VIP para las fans femeninas. Pues Repenque, muchísimas gracias Álvaro, José María y a los dos que faltan, pues un saludo. Y nada, nosotros vamos a seguir con el especial de la Feria de San Miguel, que todavía queda mucha feria, y para verla, nada como Canal Sierra de Cádiz. Que por la tele no, que no sé qué, que me perdí la entrevista que hicisteis a los de Repenque, que son mis amigos. Tranquilo, YouTube o Facebook nos buscáis, y muy pronto también nuestra página web, que está en construcción. Ahora mismo lo tecleáis y aparece página en construcción, pero pronto estará a vuestra disposición con todos los servicios. Pero de momento en YouTube y en Facebook están todos los vídeos. Y seguimos. Y protagonistas, nos encontramos por aquí por el recinto ferial, un recinto ferial que este año se nos está quedando pequeño. Estamos aquí casi encogido, a ver si se puede mover bien Rodrigo, nuestro cámara. Me encuentro Alfredo y Alfonso, por lo menos eso me han dicho, Alfonso de la Viuda, y Alfredo me dice, el Pinto, vamos a ver, el Pinto, ¿no? Pinto, de la familia de los Roncos. Ahí. ¿Cuántos años sin venir a la Feria de Arco? Yo hace unos 6 o 7 años. 6 o 7 años, porque vive en Barcelona. En Barcelona. ¿Todavía sigue viviendo en Barcelona? Sí, todavía vivo, ¿a dónde vivo? Aquí. ¿Desde cuándo? Pues hace 47 años. ¿Cuántos años tiene? Tres cuartos de hora, ¿no? Más o menos. 47 años han llovido. Pues sí, pues 47 años llevo de allá. Y yo llevo venido aquí a ver la feria de nuestro pueblo. ¿Y el pueblo lo ha olvidado poco? Uy, el pueblo no lo conozco yo. Ya no lo conoce, pero no lo olvida. No. Yo cojo por ahí y me pierdo. Yo me pierdo. ¿Dónde quedó ese cine? ¿Dónde el Ronco...? El que vendía el cine era mi hermano. ¿El acomodador del cine de Arcos de la Frontera? Estamos aquí estrechos, no sé si puede abrir el plano Rodrigo también, porque está aquí con el amigo Alfonso, de la familia de la Viuda. Hijo de la Viuda. ¿Hijo de la Viuda? Y hermano de Manolita Chey. Hermano de Manolita Chey. Alfonso de la Viuda, nombre ya mítico en Arcos de la Frontera también, ¿eh? Vamos, famoso. Famoso por la Viuda. Después famoso por la Chey también. Bueno, y ahora dando un paseo con el Pinto. El Pinto. ¿Quieres cantar una coplita? Ahora nos va a cantar una coplita, pero ¿cómo veis el recinto? Muy bien, se nos queda pequeño, ¿no? Muy bien, vamos a estar en los lavadores. Y hemos comido muy bien. Ay, que habéis comido ya y todo. Claro, sí, que harto de dinero, desde que tienes dinero, tú te has vuelto de revés, tú presumías de bueno, ahora que no puede ser, solo reparte veneno. Anda, Alfredo y Alfonso, pasándoselo bien aquí en la Feria de San Miguel. Y nos han visto, ha dicho, Canal Sierra de Cádiz, ahí quiero salir yo. Y como esto es la televisión de la comarca de la Sierra de Cádiz, de la gente de la comarca de la Sierra de Cádiz, nada, ya estáis en todos lados, ya os podéis ver en todos sitios. Tiene 92 años. 92, ¿unos cuántos? ¿Unos cuántos días? ¿Unos cuántos años? 92, casi un siglo, casi nada. Gamba y camarones por la calle. Pero hoy no. Hoy no. Hoy se los ha comido las gambas, tiene pinta. A que llegue el domingo, a que llegue el domingo, que se recojan las cabras que no tienen domicilio. Se recojan las cabras que no tienen domicilio. Veneno.
Y vamos a ver con quién se encuentra José Antonio Velasco. Me ha dicho que se encuentra con los más pequeños del recinto ferial ahora mismo. Adelante, Velasco. Si hay alguien que lo pasa bien en la feria, son los niños. Mirad qué caritas tienen de felicidad, de alegría, de haberse montado ya los cacharritos. Vaya, por Dios, hombre. Ahora nos vamos a montar en el canguro. Ah, vale, en el canguro, ¿no? Yo sí. También. Vamos, lo tenemos todo planeado. cuéntame tus planes. Pues nos tenemos pensado montarnos en los toritos, chiquititos. Vale, ¿y qué más? También nos vamos a montar en... En lo de Xinjiang. Yo también. También nos vamos a montar los coches tope. Sí. Y en el canguro, en el gusano. Y vamos a comer churro. Y también nos vamos a montar en el látigo. ¡Qué nivel! ¡Qué bien, qué alegría! Vas a hacer de todo, ¿eh? Bueno, ¿tú cómo te llamas? Azul. ¿Azul? Como el traje, como la flor, como el collar, qué bonito. Como los pendientes, Azul, qué bonito nombre. ¿Qué sois, primo, amigo? Este es mi primo Azul. Y mi primo. ¿Y tu primo? Primo segundo. Primo segundo, que quede claro. Primo segundo. ¿Y tú cómo te llamas? Blanca. Blanca. Mario. Mario. Julia. Julia y... Elena. Elena, que es hermana tuya, que sí. Porque tiene los mismos ojitos, vamos, guapísimo. Ahora voy a enseñar a mi hermana que está dentro de la caseta. Sí, pero tráela. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien. ¿Bien? ¿Ayer vinisteis a la feria por la noche? No, no. Yo sí, ya no. ¿Te montaste los cacharritos? Claro. ¿Y hoy todavía no te has montado nada? No. Llego ya a las 6 más tardecito y ya nos montaremos. Me voy a estar duro ya. ¿Y os gusta la feria? Sí. Sí, ¿sí? ¿La portada? ¿Habéis visto la portada nueva? Sí. Sí. ¿Qué le pasa a tu hermana? No, que se está bebiendo un refresco. Ah, pues entonces déjala tranquila. A la hermana que se está bebiendo un refresco. Ha ido a buscar a la madre o yo que sea que... Que ha ido a buscar a tu madre, ¿no? Sí. ¿La del traje negro? Sí. Ha ido a buscar a la madre. Y la madre no se creía que tú estuvieras con la tele, ¿a que no? No. Cuando tu madre ha salido se ha quedado muerta. ¿Tú cómo te llamas? Mario. ¿Mario también? ¿Y él? Francisco. ¿Jaime? Ay, qué guapo, Jaime. Sí. Mira, aquí está tu hermana. Aquí, mira. Hola. Martina. Hola, Martina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estás muy guapa, ¿eh? Sí. ¿De amarillo? Sí. ¿Sí? ¿Te has montado ya los cacharritos? Sí. ¿Lo has montado en algo? No, todavía no. No. Bueno, es que ella se estaba bebiendo un refresco tranquilamente y ha ido la hermana para traerla. Bueno, que de niño guapo hay aquí. ¿Qué pasa? ¿Esto es reunión de niños guapos? Bueno. Oye, ¿vosotros qué? ¿Bien? Vosotros sois nuevos, acabáis de incorporar. ¿Cómo os llamáis? Yo, María José. Juanma. ¿Tenéis una carita de niños bueno? ¿Y tú? Blanca. ¿Y Blanca? Que no se quede ninguno fuera. ¿Qué te pasa, Martina? Dile que me quiero montar los cacharritos ya. ¿En cuál te quieres montar? Dile en el dragón. No. ¿Dragón? No, entonces ¿cuál? En uno cualquiera, ¿no? Ay. El de la patrulla canina. Me acaban de dar un tortazo en mi parte de trasera y ha sido él. Ah, no, ha sido tú. Uno de ellos así. ¿Cómo te llamas? Chulo que no habla contigo. Yo, Francisco Manego González. Muy bien, Francisco. Ay, mira que me tienen ganas, oye, tú. Se lo están pasando yo a mí. ¿Te has montado ya en algo, Francisco, o no? No, he venido ahora mismo. Ah, que acabas de llegar. Bueno, pues entonces todavía tienes tiempo de montarte. Claro. Ay, vamos a seguir en Canal Sierra de Cádiz contando la feria. Pero espérate que no me resisto. Ven. ¿Cómo te llamas? Iker. ¿Cómo? Iker. ¿Iker? ¿Y qué? ¿Dispara la pistola o no? La pistola no sé, pero me estaba dando unos tortazos. Unos tortazos en lo que es la parte en el culo, vamos. Que me estaba dejando pelado. Seguimos en Canal Sierra de Cádiz con el especial de la feria, llevándola a todos los pueblos de la comarca. Qué bien que lo estamos pasando. ¿Me están tocando hasta el culo? Y hoy lo ven, hemos tenido que alargar el programa. Vamos a contar con 4 bloques porque da para tanto la feria de San Miguel y queremos llevarla lo más completa posible hasta vuestra casa, como hemos llevado la de Puerto Serrano, la de Bornos, la de Ubrique, la de Coto de Bornos. Bueno, miren, pompitas y todo, nos aparecen cada vez que hablo de nuestro pueblo, la magia de la televisión.
como hemos llevado la de todos nuestros municipios de nuestro entorno, y es que somos Sierra de Cádiz, por supuesto. Permítanmelo, vamos a hacer esa pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos aquí en Arcos de la Frontera. Te llevamos la feria a tu casa por gentileza de nuestros patrocinadores. Bodegas Regantío Viejo, Partido Popular de Arcos de la Frontera, Ayuntamiento de Arcos, Clínica Arcos Salud, Fran Sport, PSOE de Arcos de la Frontera, Arcos Club de Fútbol, Cooperativa Agrícola Arcense, AIPRO, TIMAC Agro, Manolo Blanco, The Fun Planet, Petacas, Electrochollo, Alquileres Cristóbal.